Transiciones muy importantes, por lo que ha pasado, más que transiciones de personal, transiciones
Mucha dedicación y disciplina, pues, miembros de la compañía que se presenta un trabajo de equipo, pues, que se puede dedicar a las cosas que se a veces a mí me toca salir de una persona,
es buena, porque pues uno puede tener la experiencia de que una mujer mala o una seductora se vuelve una buena, se vuelve una mujer, o sea, porque son personajes así todavía más en y en realidad clásico, pero son fuentes fantásticos que están cambiando. Por ejemplo, ahora Lorena está limitada y cambia lo que es con el mundo soberano. Son personajes que siempre, cuando son fantásticos, yo creo que todavía más difícil interpretarlos, pero a la vez es más sabroso. Por ejemplo, Lorena, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para hacer otra violencia, para abrazar la danza clásica? Yo tengo entendido que es un estado de detalles, un estado de extranjero, que son muchas cosas importantes. ¿Cómo se empieza y cómo se sigue? ¿Y cuáles son los pasos que se deben seguir para hacer esta carrera? Bueno, en primer lugar, yo creo que tienes que tener la lista. Porque muchísimas disciplinas, obviamente para danza clásica, sí se requieren ciertas condiciones de actividades físicas. Y bueno, digamos que conforme van pasando los años, te vas viendo. Bueno, yo primero que mi pregunta Thank you.
Gracias.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
I'm going to go to the next one.